Las delegaciones de Polonia, Puerto Rico, Cuba y Perú ya entrenan en nuestra ciudad para lo que será la segunda ronda del Grand Prix de voleibol que inicia este viernes. El evento internacional se realizará del 1 al 3 de agosto en el Coliseo Cerrado Gran Chimú. El equipo nacional viene de ocupar el tercer lugar en la primera parada del Grand Prix que se realizó en Lima del 25 al 27 de julio. Hemos querido venir a Trujillo a traer este evento porque sabemos que la gente aquí es amante del voleibol y a partir del viernes están invitados para que disfruten un cuadrangular, un round robin con cuatro equipos de nivel internacional. Las delegaciones vienen entrenando en el Coliseo Cerrado de acuerdo a una programación establecida. Perú juega este viernes a las 7 de la noche ante Puerto Rico. Luego enfrentará al sexteto de Cuba y finalmente el domingo 3 buscará la revancha frente a Polonia. Sí, efectivamente, son fines de semana que se juega. Esta es la segunda parada en Perú. Ya a nivel ya total es la sexta parada. Después Perú tendrá que viajar a Argentina a cumplir su última parada, donde jugará ya con Canadá, con Cuba y con Argentina. La federación espera el respaldo total del público trujillano. Competencia es un equipo joven, hace atrás está en venta en Teleticket, vale 25 y 40 soles, así que esperemos que nos acompañen en esta oportunidad.